doctora Lida Sosa, que es viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud, dio a conocer un comunicado, más o menos a las 11 de esta mañana, que dice lo siguiente. El Viceministerio de Rectoría y Vigilancia de la Salud comunica a los interesados en importar vacunas contra COVID-19. ¿Cuánto sigue? Todas las empresas interesadas en importar vacunas contra el COVID-19, cuya venta será realizada en forma exclusiva al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para su utilización y posterior aplicación gratuita a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones, serán regidas por lo estipulado en la resolución SG número 746/2020, por la cual se autoriza en carácter de emergencia el uso de vacunas contra el COVID-19, que en su artículo primero establece autorizar con carácter de emergencia las vacunas contra la COVID-19 autorizadas para su uso de emergencia por las autoridades reguladoras de países de alta vigilancia sanitaria como FDA, EMA y autoridades reguladoras de referencia regional. Las cantidades a importar estarán acordadas con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y se comunicará a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria para su autorización. Todas aquellas empresas interesadas en importar vacunas contra COVID-19 para su comercialización en el sector privado deberán contar con el registro sanitario o, en su defecto, con el registro sanitario de emergencia emitido en el marco de la resolución SG número 111/2021, por la cual se establecen los requisitos y las condiciones sanitarias para la emisión de registros sanitarios de emergencia para especialidades farmacéuticas contra COVID-19 en el marco de la pandemia del coronavirus. Hay que recordar que hace más o menos unos 10 días, antes de que el ministro Mazzoleni presentara su renuncia, había habido una reunión en el Ministerio de Salud con representantes de empresas farmacéuticas paraguayas. Se pensó que en ese momento también ya se hizo ese planteamiento y ustedes recordarán que Mazzoleni había sido muy enérgico al decir que las empresas privadas no iban a poder vender en el mercado interno hasta tanto el Ministerio de Salud no tuviera cubierto a ese grupo más vulnerable. Hubo una presión aparentemente para traer las vacunas de todas maneras porque estas empresas tenían exigencias de parte de sus consumidores, de sus usuarios, de sus asegurados y quedó ahí. Ahora el viceministerio entonces está haciendo esta convocatoria a las empresas privadas farmacéuticas para que hagan esta importación, pero todo lo que traigan será vendido exclusivamente al Ministerio de Salud.